Mis nuevas sábanas color vómito y yo ya estamos listos para narrar el libro de Boba Fett en 10 minutos. Serie la cual está ambientada inmediatamente después de la segunda de Papi Pascal, o sea Mandalorian, por lo que de igual manera va después de los primeros 6 episodios, pero antes de la trilogía más reciente, o sea la de Rey Skywalker, que de hecho para muchos esa trilogía no existe, nunca existió y nunca existirá. Nada, no hay. No existe. Todo empieza contándonos que tras Boba haber sido devorado por una criatura carnívora llamada Sarlacc en el episodio 6, realmente no murió como se creyó durante años, sino desde sus entrañas activó su lanzallamas para matarlo desde dentro, y luego nadó y nadó en la arena hasta llegar a la superficie. El problema es que de tanto esfuerzo se desmayó, por lo cual unos yaguas latinoamericanos vieron la oportunidad perfecta para robarle su superarmadura de Beskar. ¡Le robó al chico las pizzas! Y para acabarla de joder, al unos Tuskens darse cuenta de que aún seguía con vida, decidieron arrastrarlo hasta su aldea para convertirlo en su esclavo. La buena noticia es que algún mocoso Tusken está a punto de sucumbir ante una bestia llamada Massive, y Boba a aplicarle la que le aprendió a Conor McGregor para enseñarle quién manda. Pasa de ser un esclavo a un héroe para los Tuskens, pero esperen porque no todo es felicidad, ya que mientras estaban en plena posada navideña tomando ponche con piquete, son atacados cobardemente por unos francotiradores que iban en tren, así que Boba para vengarse le roba a unos comerciantes mafiosos sus Speeders, luego lidera un grupo de Tuskens, y por último lo emboscan a lo rápido y furioso hasta que logran descarrilarlo con el poder de la familia. Salud, mi familia. Salud. Por lo que al Boba ahora pasar de ser un héroe a toda una leyenda para los Tuskens, le conceden el honor de forjarle su propio palo Gaffy, o sea una de las armas más preciadas para los Tusken, con la que deberá buscar nuevos clientes que requieran su servicio de protección, o sea matar a otras personas a cambio de una recompensa. El problema es que después de regresar de una de esas expediciones, se da cuenta de que toda su aldea fue brutalmente masacrada por los ciclistas mafiosos de Tatooine a los que le robó sus speeders instantes antes, solo que mientras este lloraba su pérdida y planeaba la forma de vengarse, escucha a lo lejos unos balazos seguido de una explosión, por lo que no duda ni un segundo en ir de metiche, lugar en el cual se encuentra nada más y nada menos que con Fennec Shand, tan solo unos instantes después de que fuera balaceada por Calican en Mandalorian, solo que como se nos está yendo con San Pedro, Boba rápidamente la lleva ante un artesano experto en prótesis cibernéticas, donde la convierten en mitad mujer, mitad cyborg. ¡Bah! A una zorra astuta, no es fácil matarla. Pero esperen porque esta ayuda no fue porque Boba sea muy buena persona que digamos, sino porque al saber que ella es una de las mercenarias más letales de la galaxia, quería que estuviera en deuda con él para pedirle un favor, favor el cual obviamente era cobrar venganza de los comerciantes mafiosos de Tatooine, por lo que mientras él pilotea su nave Slave One, el deber de Fennec es masacrar a los infelices hasta la muerte. La cuestión es que al Boba aún sentirse deprimido por la muerte de los Tusken, decide continuar con el legado de esta especie, o sea ofrecer protección a cambio de recompensas, a lo cual Fennec no duda ni un segundo en ser su primera recluta, ya que a quien no le gusta el dinero. Gracias, me gusta el dinero. Así que aprieten sus calzones porque a partir de aquí es donde ya sucedieron todos los eventos de la segunda temporada de Mandalorian, o sea donde el dúo dinámico ayudó a Mando a rescatar a Grogu de las garras de Moff Gideon, al igual que la escena post créditos donde Boba se apoderó del trono que alguna vez le perteneció a Jabba. La cuestión es que a pesar de ser el nuevo gobernante de Mos Espa, eso no lo protege de peligros como ser atacado por un grupo de mercenarios, pero la ventaja es que a su vez al tener decenas de personas fieles a él como estos cerdos parados, logran darles en la torre y secuestrar a uno de ellos para que confiese quién lo mandó, el cual revela ser miembro de un grupo conocido como el Viento Nocturno, por lo que al nuestro dúo dinámico salir a las calles para investigar más sobre ellos, son emboscados nada más y nada menos que por unas gelatinas gigantes muy similares a Jabba, y esto debido a que son sus primos quienes le dejan en claro que habrá una lucha de poder por el trono de Mos Espa, pero no literalmente una lucha con guamazos y balazos, sino por votaciones, por lo que cada uno hace lo posible por ganarse el afecto de la gente, o sea regalándole sándwich, jugos y despensas a cambio de que voten por ellos. ¡Wow! De pronto la vieja señora Chen se volvió chantajista, ¿eh? Solo que a las gelatinas darse cuenta de que Boba está ganando la lucha, deciden jugar sucio mandando a su guerrero más letal a matarlo, o sea un Wookiee como Chewbacca pero mucho más mamey llamado Krastan, el cual vaya que estuvo a punto de lograrlo, pero gracias a la ayuda de Fennec Boba salió ileso, así que como era de esperarse Boba enfrenta a las gelatinas, pero estos cobardemente dicen que todo fue un malentendido político y para compensar la situación le regalan tanto a un reptil carnívoro bebé llamado Rancor, como a su guerrero más letal Krzantan, para por último decirle que la persona de quien debe cuidarse no son ellos sino más bien el alcalde Mok, y de ahí nos vamos nada más y nada menos que con ¡Oh, sí, nada más! ¡Oh, sí!
Din Djarin, o sea Mando, quien al haber cumplido su misión de entregar a Grogu con los Jedi, ahora sí es aceptado por la armera para reintegrarse con los mandalorianos, pero aún no canta en victoria, ya que al Mando cometer el error de decirle que quiere visitar a Grogu para ver cómo está, y aparte pedirle de favor que funda su lanza de Beskar para forjarle un regalo misterioso para así no llegar con las manos vacías, esta le pregunta si acaso volvió a cometer la tontería de quitarse el casco frente a alguien todo por amor, y como Mando no tiene de otra más que confesar la verdad, la armera nuevamente le dice que es una decepción para la religión mandaloriana, por lo que ahora la única manera de enmendar este error es visitando las aguas vivientes del planeta Mandalore, solo que como días atrás Moff Gideon explotó su nave y no tiene en qué transportarse, decide regresar a Tatooine para pedir ayuda de la ingeniera Pelimoto, quien con un poco de esfuerzo por parte de ambos, dejan como nuevo un N1 Starfighter y luego nos regalan una espectacular, divina y nostálgica escena de Mando piloteándolo como en las carreras de pods del episodio 1. Y ojo porque en este momento los caminos de Boba y Mando se vuelven a cruzar, ya que Fennec visita a Papi Pascal para ofrecerle un trabajo, a lo cual este no duda en aceptar pero le dice que primero debe visitar a un viejo amigo, así que ya una vez llegando al planeta Osus, Artudito le muestra cómo su amo Luke Skywalker está entrenando a Grogu para usar la fuerza, a la vez que lo ayuda a desbloquear sus recuerdos más dolorosos como cuando Anakin destrozó el templo Jedi durante la Orden 66, solo que mientras esto sucedía, Ahsoka, el amor de mi vida Tano, por su parte le muestra cómo también están construyendo una nueva academia, debido a que Luke tiene el propósito de entrenar a toda una nueva generación de Jedi, plot twist termina mal. La mala noticia es que Ahsoka le impide a Mando ver a Grogu, ya que como aún lo sigue viendo como su figura paterna, eso no solo lo podría distraer de su entrenamiento, sino también arriesgarse a que algún día sucumba al lado oscuro ya que los Jedi tienen prohibido amar, así que no le queda de otra más que conformarse viéndolo esquivar balas como el maestro Yoda y sentir una gran atracción por los sables de luz, por lo que de regreso con el Team Boba, estos le explican a Mando que el sindicato de comerciantes mafiosos está causando estragos por todo Mos Espa y se están multiplicando cual conejo, por lo cual Mando le ofrece tanto a su amigo Van como a toda su gente unirse a ellos, ya que de lo contrario este sindicato algún día tomará control de todo Tatooine y terminarán como Venezuela. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? El problema es que al Van aceptar, no pasó ni un día cuando este recibió la visita del cazarrecompensas más mortífero de la galaxia llamado Cad Bane, quien le dice que la hubiera pensado dos veces antes de unirse al bando equivocado, y para acabarla de joder más tarde vemos que Cad Bane está aliado con el alcalde, por lo que las gelatinas parlantes tenían razón. Tenías razón, bombón. Y de regreso al planeta Osus, Luke abre el regalo que Mando le hizo llegar a Grogu, y este resulta ser una armadura mandaloriana hecha de Beskar, por lo que al Luke darse cuenta del amor que siente el uno por el otro, le da a elegir entre la armadura para así seguir el camino mandaloriano, o el sable de luz para seguir por el camino Jedi, pero eso sí, le advierte que de seguir el camino Jedi no volverá a ver a su papi en mucho tiempo. El problema es que nos dejan con el Jesús en la boca ya que no nos muestran su decisión, sino nos mandan directo de regreso con el Team Boba, los cuales mientras esperaban durante horas y horas los refuerzos de Bant, como era de esperarse estos nunca llegan sino más bien se presenta ante ellos la lagartija azul, el cual cruelmente ordena el asesinato de todos y cada uno de los aliados de Boba. Sí, todos aquellos que aceptaron un sándwich, un jugo y una despensa a cambio de su voto. ¡Pinche gobierno! Así que nuestro dúo dinámico no tiene de otra más que enfrentar ellos dos solos a todo un ejército, entre ellos unos droides Scorpenex similares a los droidecas del episodio 1 pero gigantes, casi tan gigantes como mi po. Pero esperen porque mientras ellos se rompían el hocico, vemos el X-Wing de Luke aterrizando en Tatooine, el cual contiene al mismísimo Grogu dejando en claro que su decisión fue seguir el camino mandaloriano. This is the way. Ternurita la cual le salva la vida a su papi, mientras que Boba por su parte le da la estocada final a los Scorpenex con ayuda de su rango. Pero nuevamente no canta en victoria, ya que Cad Bane reta a Boba a un duelo vaquero donde muestra ser mucho más rápido que él, pero luego Boba le aplica la de fingir su muerte para voltearle la jugada y mandarlo con Avicii. Así que ya una vez terminada la batalla final, por un lado Fennec se escabulle en la taberna del alcalde y los comerciantes mafiosos para finiquitarlos de una vez por todas, y por el otro Grogu se echa a dormir junto al bebé Rancor para después dar un super viaje estelar en el nuevo Starfighter de su papi. ¡Fin! ¡Yo quiero viajar en helicóptero! ¡No!
Pero eso no es todo, falta la escena post-créditos, en la cual vemos que Bat no murió sino andaba de parranda, quien está siendo curado por el mismo artesano cibernético que curó a Fennec. No creo lo que veo. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta serie del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram, donde subo babosada y media. Y saludos para Pokémon Peñuela, Mateo Ayala, Félix Arismendi, Alejandro Márquez, Gabriel Carrera, Dedos Sucios, Pablo David, que dice: Killer, deberías narrar todas las películas de Shrek en 10 minutos. No me digas qué hacer. Y Ana Belén, que dice: Gwen, el Duende Verde desarrolla a Killer. ¿Alguien me puede dar un gajo de naranja? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande y rápala duro. Y nos vemos a la próxima.